A continuación, Chiapas al cierre. En Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo. Ya es viernes. Estamos cerrando una semana más. Soy Efrén Meneses y lo invito a que se quede con nosotros completamente en vivo, ya sabe, en Chiapas al cierre los siguientes 60 minutos. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y... Inicia el Buen Fin, a cuidar su dinero. A nivel nacional se casa Claudia Sheinbaum. A nivel internacional, tiroteo en hospital estatal de New Hampshire en Estados Unidos, el sospechoso ya murió. La tendencia del día en Chiapas al cierre, migrantes en peligro. Y a nivel nacional, mi municipio orgullo de gente. Buen Fin y Kenia Oz en Latin Grammy son los temas esta noche. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche, ya estamos, le decíamos, en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Y por cierto, mucha precaución si va a salir a la calle, con muchísima paciencia, porque recuerde, hoy inició el Buen Fin y hay mucho tráfico vehicular en prácticamente toda la capital chiapaneca. Sobre todo, mucha carga vehicular en la zona poniente. Así es que, por favor, con muchísima precaución. Recuerde, todos los días estamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, informándole a usted, como bien sabe ya, de la mejor manera. Y si gusta, le vamos a recordar las plataformas digitales o cuentas en redes sociales. Twitter, Diario Chiapas, ahí nos puede retuitear, nos puede comentar, nos puede compartir. Y además, bueno, recuerde también, ya se conoce como X esta plataforma, antes Twitter. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si le gustan los videos, puede ver los avances informativos incluso en la página de TikTok, Diario de Chiapas, en la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas. Ahí estamos a todo momento. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en frecuencia con nosotros todos los días. Si usted nos va escuchando, está seguramente en 97.7 de frecuencia modulada. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, que por cierto nos dicen que está haciendo mucho frío el día de hoy. Además, municipios como San Fernando, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, en fin, toda la zona metropolitana y parte de la zona de Los Altos, gracias en 97.7 de FM. En el norte de Chiapas, un saludo hasta el vecino estado de Tabasco, por toda la región de Los Ríos, además playas de Catazajá, Salto de Agua y por supuesto Palenque como cabecera allá en la zona norte. Gracias por escucharnos en 103.7 de frecuencia modulada. Y además, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, en Berriozábal, ahí estamos en XHSIH 106.7 de FM, Radio Naranjo, la voz de Berriozábal. Gracias al amigo Ángel Cañas y todo el equipo de producción que nos permite llegar hasta usted, mientras seguramente está disfrutando tal vez de un café caliente o un chocolatito en este bonito lugar. Así es que gracias por estarnos escuchando esta noche de viernes. Nos puede compartir, comentar, retuitear. Y por cierto, en Facebook estamos en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y la tendencia del día de hoy, de lo que le platicaremos más adelante, migrantes en peligro, para variar esta temática que ya es una constante en el estado de Chiapas. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos a la editorial del día de hoy. Editorial de Diario de Chiapas.
Resulta que el diputado Marcelo Toledo Cruz vio muchas películas del actor cómico Mario Moreno Cantinflas, pues luego de escuchar una entrevista que dio a los medios de comunicación del Congreso del Estado, podría explicarse la forma en que desvarió para fijar una postura respecto a las manifestaciones violentas que los jóvenes de la Normal Rural Mactumatzá han realizado en los últimos días en la capital chiapaneca. Desmanes en las instalaciones de la Secretaría de Educación y en Palacio de Gobierno son el ejemplo vivo del comportamiento de quienes se dicen estudiantes y que con estas acciones desestabilizadoras buscan presionar a la autoridad para que les brinde apoyos que aseguran no les han otorgado, pero que el gobierno de Chiapas ha hecho público en detalle todo lo que reciben. La Vox Populi, que habita los alrededores de la colonia Plan de Ayala, ha reiterado la necesidad de la reubicación de la escuela ante el peligro inminente que representan sus acciones. Por eso decimos que lo dicho por el diputado Toledo Cruz es ambiguo, temeroso y, por tanto, no se ve que quiera tomar el toro por los cuernos. La reubicación de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, dice, no es lo correcto, pese a que se reconoce que son violentos. No estoy de acuerdo con que esta institución sea reinstalada en otro municipio, pues para muchos alumnos, los cuales son de escasos recursos, implicaría un incremento de los gastos que tienen que hacer en traslado y hospedaje, dijo como parte de la entrevista. Durante la entrevista también se acordó que debe tomarse en cuenta a los vecinos de la escuela donde estos muchachos estudian, pues se han quejado y solicitado se les saque de la ciudad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que se vayan o que se queden? Es decir, el legislador Toledo Cruz cree y confía que los normalistas acabarán algún día con sus exigencias, como se dice en el argot popular. Parece que el diputado se morirá sentado esperando a que eso suceda. Pues ¿acaso no le cae el 20 que las manifestaciones, las protestas, las exigencias al margen de la ley son parte del negocio? En resumidas cuentas, señala que los excesos a los que han llegado es un tema que debe castigarse, pues afecta a terceros, especialmente al ramo comercial. Entonces, estamos de acuerdo que si violan la ley, debe aplicarse una sanción, pero no se hace. Bien, ahí está el editorial del día de hoy y vamos a comenzar con las noticias y vamos a comenzar con un tema pues bastante complicado, y es que resulta que México, escuche usted, lamentablemente es el segundo lugar de transfeminicidios en el mundo, y en Chiapas, lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas, los casos van en aumento. De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas de la Comunidad LGBT, se ha podido documentar que del total de crímenes de odio en México, el 44.5% corresponde a asesinatos de mujeres trans. Pues nuestro país es el segundo a nivel mundial con las tasas más altas de este delito, tan solo por debajo de Brasil. La razón por la cual este es un tema importante tiene que ver con que, desafortunadamente, nuestro país es el segundo país del mundo en lo que respecta a número absoluto de transfeminicidios. Esto solo después de Brasil. Y hay que decir que, desafortunadamente, América Latina es la región más letal del mundo, no solo para mujeres trans, sino para población trans, hombres trans, mujeres trans y personas no binarias. En México, la tasa de feminicidios es alta, pero la de transfeminicidios es 3 veces más alta, pues los crímenes cometidos contra mujeres trans son actos de violencia por motivos de género. Además, según señalan, por cada caso visible de este tipo, existen 3 casos más invisibilizados. Por ejemplo, las violencias a la población LGBT la acompaña desde que está en la casa. En algunas ocasiones, a los 5 años, por ejemplo, cuando un chico gay con una mujer trans no han salido ni siquiera del closet, pero tienen una serie de manierismos, empiezan ya las violencias en el hogar. Con mujeres lesbianas, con hombres trans, por ejemplo, puede ser un poco más tardío, a los 9 años, pero lo que vemos es que desde la infancia empiezan procesos muy intensos de violencia familiar que llevan a la expulsión del núcleo familiar y que tienen repercusiones sobre la calidad de vida que puedes llegar a tener, porque entonces no tienes acceso
acceso a la educación, no tienes acceso a un mejor trabajo, pierdes una serie de vínculos sociales importantes. La población trans es una de las más marginadas, tanto económica como políticamente, y las mujeres afectadas son aquellas mujeres entre los 20 a los 40 años de edad. En Chiapas existe una larga historia de esta problemática, pues existen casos documentados desde los años 90, incluso antes de que el término transfeminicidio existiera. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, y bajo el eslogan Consume Local ya arrancó en Chiapas también el Buen Fin y se espera al menos una derrama superior, dicen algunos, a los 5,000 millones de pesos. Vamos al dato. Con el propósito de seguir fomentando el consumo y la promoción de bienes y productos a bajo costo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez dio arranque a la campaña comercial del Buen Fin 2023, la cual estará vigente a partir de este viernes 17 de noviembre al lunes 20 de noviembre. Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Canaco Tuxtla, manifestó que durante estos 4 días de promoción comercial se espera que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas eleven sus ventas durante esta temporada. Esta edición esperamos un crecimiento del 5% sobre lo del año pasado. El año pasado, en números redondos, fueron 5,000 millones de pesos en el estado de Chiapas. Entonces, este año esperamos un crecimiento del 5% sobre esa base. Cabe señalar que para la edición 2023 del Buen Fin participarán 200 empresas chiapanecas, que durante estos 4 días estarán promocionando pequeños artículos hasta grandes servicios. Por tanto, Hugo Porras señaló que todos los consumidores que realizan sus compras con tarjetas de débito o crédito podrán participar dentro del sorteo de 500 millones de pesos que realizará el Sistema de Administración Tributaria, SAT. Por último, el presidente de Canaco Tuxtla hizo un llamado a la ciudadanía a realizar compras de forma responsable y a consumir local. Para Diario Media Group, Ainer González. Así es, ya arrancó el Buen Fin. Bueno, pues esperamos que todos puedan hacer sus compras de manera oportuna, compras inteligentes es lo que sugieren los especialistas, obviamente, para no abrumarse, no saturarse. Algunas personas sí recibieron, de acuerdo a sus trabajos, el adelanto del 50% del aguinaldo, sobre todo dependencias federales, para poder avanzar y hacer este movimiento económico. Otros, bueno, tendrán que esperarse, pero también hay oportunidades. Así es que recuerde, de hoy viernes hasta el lunes 20 de noviembre, el Buen Fin, donde en Chiapas están participando al menos 200 empresas. Y ojo, mucho cuidado a la hora que vaya a hacer alguna compra con el uso de sus tarjetas de débito, tarjetas de crédito, por la información, y además también las compras en línea, porque hay que estar muy certeros, muy seguro de cada espacio en donde usted va a hacer este tipo de compras para que no tenga ningún problema. Y además, le decíamos, al menos en Tuxtla Gutiérrez, que estamos seguros ocurre también en otras ciudades de Chiapas donde seguramente nos están escuchando y están viendo, hay que tener mucho cuidado con el tráfico vehicular, mucha paciencia, mucho tiempo de anticipación. Obviamente los horarios de atención se expanden, pero hay que tener mucho cuidado para evitar también los accidentes. Y con esta información vamos a corte comercial, el primero de esta noche. Regresamos con una entrevista interesante. Vamos a hablar de cómo apoyar al Teletón acá en Chiapas. De esto y más después del corte. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos.
martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Bien, qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al Cierre. Le decíamos que teníamos una charla interesante porque siempre hay que sumarse a las causas nobles, a las causas buenas y que sobre todo tienen esa efectividad en la sociedad, en quienes más lo necesitan. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de Chiapas al Cierre a Mari Carmen Rivera. Ella es parte de este club Somos Net y nos va a platicar en qué consiste, de qué se trata y sobre todo ahora que están haciendo esta actividad para ayudar al Teletón. Mari Carmen, ¿cómo está? Bienvenida, buena noche, qué gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros y con la gente de Chiapas al Cierre. No, pues muchas gracias, Efraín, por recibirnos aquí en Chiapas al Cierre y muchas gracias al licenciado Gerardo y a don Rogelio, que año con año nos permiten hacer este tipo de promoción de esta causa tan bonita como es Teletón. Y pues, ¿qué es NET? NET es un grupo de mamás que tenemos nuestras oficinas centrales en Monterrey. Allá está nuestra directora nacional. NET está en toda la República Mexicana y en algunos países está en Guatemala, en Honduras, en Belice, en Colombia. Y somos un grupo de mamás que trabajamos en las escuelas de nuestros hijos con un programa de virtudes que está avalado por la Secretaría de Educación Pública, porque este programa nosotros lo trabajamos en las escuelas donde está el Reinum Christi o bien los Padres Legionarios. Entonces se puede decir que es un programa católico, pero debido a que está también estructurado y hecho por profesionales, también lo trabajamos en varias escuelas laicas. Entonces ahí en lugar de decir que son virtudes, lo nombramos que son valores. Claro. Entonces justo aquí en Chiapas trabajamos con un colegio laico que trabajamos por medio de los valores. Y nosotros específicamente Club NET está trabajando desde hace 25 años en el Instituto Andes, que es un colegio que está ahorita a cargo de nuestro director, quien se ha ocupado de, aparte de la formación académica, pues también esa parte de la formación humana de los niños que da lo que nosotros buscamos en un colegio, ¿no? Una formación integral. Entonces el licenciado Castillo nos ha permitido que Club NET trabaje en un horario de hora clase. Nosotros llegamos a trabajar con los niños de primero de kinder a sexto de primaria en un horario que nos dan, ellos tienen una materia en donde nos permiten adecuar esta parte del programa de las virtudes. Entonces trabajamos con nuestros niños en algo que nosotros denominamos recreos NET y son en los niños de primaria son de 45 minutos, lo que dura una clase, y claro, los pequeñitos de kinder son 30 minutos. Entonces, esto nos permite trabajar con los niños, con los valores, con las virtudes que nosotros manejamos. Y en este caso, pues en este mes justo le toca a Club NET trabajar con la virtud de la gratitud. Muy, claro, el ser agradecidos. Muy, muy relacionado con el Teletón, ¿no? Entonces, pues esta es una ayuda de mamá a mamá.
Claro. Porque hemos visitado nosotras como guías las instalaciones del CRID, que la verdad es una, vivir esa experiencia, quien no conozca, tenemos aquí la oportunidad de tener un CRID y de poder en cualquier momento ir y visitarlo y ver que toda la labor que se hace, no solamente de Club Net, sino de muchas instituciones y muchas empresas que se van sumando año con año a la colecta del Teletón, pues la verdad es que se ve reflejado en las instalaciones, en el tipo de servicio de terapias que dan. Tenemos aquí en Tuxtla unos aparatos que yo creo que no hay en otro lugar. No, incluso el CRID de acá efectivamente ayuda y da atención a gente de Guatemala y de estados vecinos como Tabasco, Oaxaca, aunque también algunos de ellos tienen también instalaciones, pero vienen acá a Chiapas para recibir toda esta atención de corazón, sobre todo el trato humano y ese cálido que dan la gente que está en el CRID Chiapas, ¿no? La gente y también las mamás las familias chiapanecas y de otros estados que están aparentemente cerca de Chiapas, que vienen a tomar su terapia. La verdad es que el otro día nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el CRID año con año y no dejamos de hacerlo, pero acercándose ya nuestra actividad del boteo con las demás mamás, somos alrededor ahorita en Club Net de Tuxtla y trabajando en el Instituto Andes, 70 mamás guías. Entonces, importante, es un buen grupo. Sí, nos dimos la oportunidad de visitar las instalaciones y de verdad que ver a otra mamá que atraviesa horas y horas de camino para venir a una hora de terapia y regresar hasta el otro mes a otra hora y solo una hora. Entonces, es ahí donde como mamá dices, híjole, tengo que ayudar. Y tienes que hacer algo, claro. Tenemos que hacer algo, ¿no? Si bien es cierto que mucha gente y hay el mito de que el dinero del Teletón se va a otros lados y así, yo les invito a que visiten cualquier CRID de cualquier ciudad donde está y que de verdad no es así. No es así, el pesito, el centavo, el billete, lo que ustedes den se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces, porque es increíble la cantidad de gente que necesita lamentablemente ese tipo de terapia. Hay muchísima incidencia, más en el sureste mexicano y sobre todo que pega con familias que tienen muchas limitaciones. Por eso es importante ayudar y hacer crecer al menos un peso más cada año lo que se aporta. Ustedes han podido aportar montos interesantes. El año pasado lograron algo. Este año también ya se trae una meta. ¿Cómo poderlo hacer? Pues nosotros ahorita, la verdad es que justo ahorita a las 4:30 tuvimos una actividad con niños que fue abierta, le dimos publicidad en las redes sociales, justo ustedes también nos ayudaron a dar esa publicidad. Tuvimos el decoratón que fue dirigido a niños, justo decoraron un cochinito. Uno de nuestros patrocinadores que fue Creaciones Castro nos hizo favor de darnos el material y las maestras, porque sí somos mamás, pero no a veces tan talentosas para hacer una manualidad. Entonces nos llegaron un poquito más de 30 niños. Entonces pues todo lo recaudado va directito a los cochinitos. El año pasado tuvimos la oportunidad de que gracias al apoyo de toda la ciudadanía de Chiapas, de los papás del colegio, de los patrocinadores de empresas que se han sumado a esta labor, Club Net logró recaudar la cantidad de 105,000 pesos. Entonces, muy buenos, claro. Ahorita tenemos un pesito más, ¿no? Entonces, estamos trabajando así como somos un ejército de mamá hormiguitas para poder lograr esa meta de un pesito más. Y pues esto se hace también gracias a todos los patrocinadores. Tuvimos un activatón en días pasados, una clase de zumba, una clase de barré, actividades, sí, para poder ir recabando este dinero. Para poder ir recabando, ¿no?, este dinero. Y todo es gracias, Fre, no sé si me permites, en este año se han ido sumando las actividades de Club Net aquí han tenido así como que un principal movimiento. Nosotros le llamamos el movimiento Teletón a raíz de que surge el desayunatón hace 5 años, que justo de la motivación de las mamás de poder hacer una actividad por salón, un grupo de mamás de un salón dijeron, ¿y si nos quitamos de estar boteando o estar haciendo ventas de chucherías, de postres, hacemos un desayuno? Y originalmente
tenemos el cierre de nuestros eventos, es el desayunatón, ya ahorita en su quinta edición. Fue originalmente para 50 personas y ahorita estamos organizando un desayunatón para 200 personas. Ya han cuadruplicado prácticamente la cantidad. En el Salón Mosé, el primero fue en una cafetería y fue así como que mi amiga, mi comadre, la comadre de mi comadre, claro. Así. Pero gracias a Dios ha ido creciendo este movimiento Teletón y esa ocasión, para que se hiciera atractivo, buscamos patrocinadores que nos pudiera dar, a lo mejor la mamá que vende o que tiene algún negocio de postres, de accesorios o algo. Entonces se hizo como que una tradición y a lo largo de esto hemos tenido cantidad de patrocinadores, muchos han repetido, muchos han, pues un año participan, otro no, otros claro. Son nuevos y ahorita en este año tenemos 34 patrocinadores en el desayunatón. En el desayunatón, todo mundo se lleva algo chiquito, detallito, pero con mucho cariño y sobre todo que eso es la dinámica del desayunatón, que a lo largo del desayuno estamos haciendo rifas y te puedes llevar desde una botella de vino de corcho rojo hasta una bolsa o un cuadro o un set de pinturas de Creaciones Castro, ¿no? Entonces tenemos, claro. Por ejemplo, la Florería y Eventos Vero, Enjoy, desde luego Mosé, claro. SK, JCR, Regalos Cristian, Constructora Marinat, Las Pampas, Puerta de Hierro, Creaciones Castro, Aroma Back, Casa Estela, SEAC, Sol y Luna, Guillermo Cordero DJ, Bimori School, Liga Deportiva Fitness, Baigam, Super Orgánico de Gaby Ruiz, Esto es Truco, Trenzas Gourmet, Shane, Naturali, La Moñe, Itinerante, Laborante, Bendito Pastel, Arena, Parque, Mulja, Mackie Roll, Yo Te Cuido, Moga Spa, Cancino Ortodoncia y el doctor Mario Velasco que nos va a regalar también unas limpiezas dentales. Entonces, pues hay de todo tipo de servicios y detalles para participar. Lo importante es que se desprende uno de corazón para participar en el desayuno y además puedes llevarte algún regalo. Así es que ahí está la invitación para la gente que se acerque. Antes eran 50 y ahora ya van más de 200 personas. Sí. Si usted tiene la oportunidad, hay que acercarse. ¿A dónde se pueden acercar con ustedes como parte del club Somos Net o Club Net? La venta de los boletos son ese mismo día del desayunatón. Han llegado personas al escuchar la difusión que nos hacen favor de apoyarnos aquí con ustedes. Ese día es el 28 de noviembre a las 9 de la mañana en Mosé. Tenemos boletos a la venta, todavía tenemos boletos. Se han estado, la verdad, vendiendo muy bien. ¿Qué día, perdón? 28 de noviembre a las 9 de la mañana en Mosé. Y además, pues, además de ayudar, vamos a pasar un rato muy agradable, vamos a compartir un ratito y pues a disfrutar de claro. un muy buen desayuno. Y sobre todo con esta noble causa, así es que vale muchísimo la así pena. Es. Muchísimas gracias, Mari Carmen Rivera, por haber estado con nosotros. Ahí está la invitación, acérquese con ellos en Somos Net, de Club Net, que ya llevan más de 25 años y en esta ocasión con el valor de la gratitud, agradeciendo y por eso ayudando a Teletón. Muchísimas gracias, Mari Carmen. No, gracias, Efraín, por recibirnos y los invitamos a que donemos un pesito más, hace la diferencia. Perfecto, totalmente de acuerdo. Orgullosamente tercos ahí con el Teletón. Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. Regresamos con más noticias en Chiapas al Cierre. Al regresar, vamos a la Perla del Soconusco con Hola Tapachula. Y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos,
ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Orealto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos hasta el Soconusco? Nos enlazamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Efraín. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este viernes ya cierre de semana. Aquí en el Soconusco ya tenemos listo el reporte de las noticias más importantes generadas en la zona. En las últimas horas del día de ayer, jueves, se dio a conocer el fallecimiento de un migrante cubano tras haberse entregado al Instituto Nacional de Migración para iniciar su proceso de repatriamiento. La situación es la siguiente. Según el Centro de Dignificación Humana, la muerte del cubano se originó al interior de la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula debido a las condiciones infrahumanas en que los extranjeros son encerrados en este complejo federal. Luis García Villagrán, director de esta asociación civil, señaló que el migrante, identificado como Luis Enrique Méndez, no fue atendido en tiempo y forma por la directora de dicha instancia, Sheila Díaz, pese a que la condición del isleño era evidente que requería atención médica. Señaló lo siguiente: un migrante más muerto. Este cubano murió en condiciones graves por la negligencia de la directora y también de la funcionaria Claudia Albores. Horas más tarde del deceso, el propio IN emitió un comunicado en el que afirmaba que durante la noche del 15 de noviembre, es decir, el día miércoles, el migrante manifestó sentirse mal y fue asistido por el personal médico de la estación migratoria y se levantó un reporte completo de su estado de salud. Agregó que durante la mañana del jueves, es decir, el día de ayer, momentos antes de realizar su retorno a Cuba, volvió a ser atendido al manifestar que se sentía mal. Según el reporte oficial, el hombre fue canalizado al hospital COFAT, el cual se encuentra muy cerca de ahí, de la estación migratoria siglo XXI, en donde al llegar ya no presentaba signos vitales. Luis Villagrán acusó que el cubano muerto no estaba registrado al momento de su ingreso a la estación migratoria siglo XXI debido a que los agentes del IMSS no les dan de alta al padrón en el padrón para evitar que puedan ampararse y no ser deportados.
Esta no es la primera vez que un migrante muere durante su procesamiento en el IMSS, por lo que constantemente se denuncian irregularidades en este centro de detención situado al norte de la ciudad de Tapachula. Hasta el momento, esta es la única información oficial que se tiene. No se han manifestado o alzado la voz más activistas de los derechos humanos en esta zona, en esta ciudad, ni tampoco la comunidad migrante, como en algunos otros casos ha pasado cuando se plantan a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI. Sin embargo, por supuesto que estaremos muy pendientes de toda esta situación y seguiremos informando. En otras noticias, para cerrar la sección, el transporte público nuevamente es un problema aquí en Tapachula, y es que habitantes pues señalan que la delegación de transporte no ha hecho nada por reubicar a los taxis foráneos, los cuales pues prácticamente hacen lo que quieran, se paran donde quieran, y esto representa un riesgo para la población. Habitantes del Soconusco protestan en contra de la delegación de transporte en Tapachula, debido a que señalan que esta coordinación no han hecho algo para reubicar la base de los taxis que realizan el servicio foráneo. Mencionaron que es necesario poner orden, ya que es un problema que en los últimos días se ha incrementado en el centro histórico de Tapachula. Los taxis no respetan sus bases, bajan su pasaje donde ellos creen necesario que están. Que están bien, que los pasajes pueden bajar de una esquina a otra y no respetan. ¿Por qué? No, la verdad no, es una molestia en general, porque tanto los padres de familia que tenemos hijos en escuelas, la hora pico, no podemos ni estacionarnos ni para poder traer a nuestros hijos, porque siempre está el transporte de ruta foránea estorbando la agilización del mismo transporte aquí en Tapachula. Piden cambiar la base de taxis de varios municipios del Soconusco a otro sector, donde no impidan ni afecten el tránsito vehicular, ya que actualmente se genera un congestionamiento vial. Que el transporte foráneo siempre nos ha perjudicado aquí en Tapachula. Entonces es necesario tomar carta en el asunto y pedir la reubicación de esas terminales que están en el centro de la ciudad. Mencionaron que el ascenso y descenso de taxis puede ocasionar un accidente debido a que no hay un control vehicular por parte de las autoridades de transporte ni de tránsito municipal. Esperan que las autoridades puedan atender esta situación para evitar congestionamiento vial en Tapachula. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Pasen todos un excelente fin de semana y nos vemos y nos escuchamos el lunes con más información. Gracias, Valeria Córdoba, y por supuesto, excelente fin de semana. Te vemos y te escuchamos el próximo lunes. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la cartelera cultural para saber qué hacer este fin de semana? Efren, muy buenas noches, amigas, amigos. Como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Mañana viernes 17 de noviembre a las 12 del día se inaugura la exposición retrospectiva del color Maya Soki. Esto en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. Igualmente a las 12 del día, pero en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, se presenta el libro De la Aurora al Ocaso, Memorias de un Maestro, escrito por el cronista Armando Parra Lau. Participan Alex Domínguez, Sofía Mireles Gavito y el autor, con la moderación de Jorge Alejandro Sánchez Flores. A partir de las 4 de la tarde, inician los recitales de guitarra de cambio de nivel en los conciertos temporada otoño 2023 de la licenciatura en música. A las 4 de la tarde, Alan Alberto de la Cruz Hernández. Continúan a las 5 de la tarde con Leonardo Antonio Rangel Moreno. Y finalmente, terminan a las 6 de la tarde con Atzin Emiliano Rosas Sandoval, esto en el Museo del Café de Chiapas.
a las 6 de la tarde en el Museo de la Marimba Ceferino Nanda Yaparralda se presenta el concierto de músicos tradicionales de pito y tambor de Tuxtla Gutiérrez. Y a esa misma hora, pero en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, la presentación del libro Voz Incendiada de Jorge Efer González Domínguez. Participan Donet Osorio, Elena Díaz Carrión, Marta Elba Zambrano Oropesa y el autor, con la moderación de Luis Ballinas Moreno. El sábado 18 a las 11 de la mañana, el evento Viva Nuestra Revolución, actividades temáticas, talleres y proyección de películas en el Museo de la Niñez. La entrada es gratuita. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Efren. Gracias, mi estimado Luis, por supuesto, por la información. Excelente fin de semana. Ahí está la agenda cultural y seguramente va a volver la próxima semana. Vamos a otro tema. Resulta que firmaron un acuerdo de unidad entre jóvenes. Vamos al dato. Bueno, vamos a checar qué es lo que está pasando, pero ahorita le vamos a compartir esta información que sin duda también es muy importante. Y por lo pronto, vamos a otro tema porque impulsan el trabajo de empresarios jóvenes en Chiapas. Con el objetivo de dotar de herramientas de crecimiento y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, la Coparmex llevó a cabo en nuestra ciudad la toma de protesta de empresarios jóvenes Coparmex, quienes serán los encargados de impulsar el trabajo de las nuevas generaciones. Claro, pues la invitación es a que los jóvenes que tengan esa inquietud de quizás ser dueños de empresas, poner un negocio, crear un proyecto que pueda ayudar al mundo, se acerquen al centro patronal de Coparmex aquí en Chiapas, para participar en la Comisión de Empresarios Jóvenes, porque a través de esta comisión puedes aprender a llevar tus proyectos de empresa o proyectos de liderazgo a una realidad y que puedan tener un impacto positivo en tu región, en tu estado, que es Chiapas, o en el país, o en el mundo. Y ahí es donde recae la importancia de que se acerquen. Uno de los mayores beneficios a los que pueden ser acreedores los jóvenes al unirse a esta cámara es la vinculación con empresarias y empresarios que ya llevan años de experiencia y comparten su conocimiento, además de contar con capacitaciones para fortalecer sus proyectos. Tiene que ver con una serie de situaciones, ¿no? Primero, generar condiciones para que nuestros jóvenes no salgan tampoco, ¿no? Que aquí encuentren alternativas de vida, que aquí encuentren trabajo, pero que también ellos mismos puedan impulsar a través del emprendimiento sus propias opciones de vida. Está comprobadísimo que el emprendimiento es un mecanismo muy importante para lograr impulsar las economías de las entidades de los países. Es así que la comisión trabaja fuertemente para que los empresarios jóvenes consoliden su liderazgo, visión social y gestión empresarial. El objetivo es fomentar el emprendimiento, desarrollar y fortalecer empresas y promover la participación pública. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, ahí está la información. ¿Qué le parece si vamos a corte comercial el tercero de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. ¿Tienes
alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Ya que estamos hablando de temas culturales, bueno, resulta que invitan a una exposición temporal en Caleidoscopio Galería Taller. Retratos Cerámicos es la nueva exposición de Lorena Palomino instalada en Caleidoscopio Galería. Estará hasta el próximo 30 de noviembre y no puedes perderte la oportunidad de visitarla. En el primer cuadro de nuestra ciudad existe un espacio autogestivo dedicado a impulsar el trabajo de distintos artistas locales. Justo ahora y hasta el 30 de noviembre tienen montada la exposición Retratos Cerámicos de la artista Lorena Palomino. Es artista y hace grabadora, pero también hace cerámica al alto vacío y a alta temperatura, perdón. Y hay una exposición preciosísima de 12 piezas y lo importante de la exhibición es que retrata a mujeres artistas. Y ella lo que busca es visibilizar el trabajo de todas estas creadoras. La finalidad que tiene esta exposición es dar a conocer el trabajo de distintas artistas y creadoras del sur, pues Lorena visibiliza su trabajo a través de 12 piezas creadas con cerámica y que son las que conforman esta exposición plástica. No cobramos, la entrada es gratuita y aparte de eso pues tenemos una cartelera de eventos que pudieran aprovechar, ahí los pueden buscar en la página de Caleidoscopio Galería Taller y aunado a esto tenemos un cafecito muy amoroso cerca y entonces pues es una cosa maravillosa visitar las expos. Lorena Palomino es una artista originaria de Ciudad de México, radicada en San Cristóbal de las Casas desde hace 7 años, y tendrás la oportunidad de conocer su trabajo y asistir a esta exposición completamente gratuita durante el mes de noviembre en Caleidoscopio Galería Taller, ubicado en la Segunda Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte, en la capital chiapaneca. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Y ya que estamos hablando de cultura, vamos a otro tema porque inauguran la exposición Maya Soque Retrospectiva del Color en el Centro Cultural Jaime Sabines. Vamos a conocerla. Este viernes se dio por inaugurada al interior del Centro Cultural Jaime Sabines la exposición pictórica Retrospectiva del Color, una exposición de los pueblos originarios mayas y soques realizada por 34 pintores de 14 municipios de nuestro estado. Es por primera vez que se logra juntar a tantos artistas de pueblos originarios y nos da mucho gusto poder visibilizar, sobre todo en este decenio de los pueblos originarios,
y creo que es una obligación que tiene el CELAL y el CONECULTA para efectos de visibilizar lo que no había sido posible. Es la primera vez que logramos juntar a tantos artistas. Hay mucho talento, yo creo que es necesario, es tiempo de visibilizar a los pueblos originarios. Hay mucha calidad en su trabajo. Por ejemplo, el maestro Cayum, el maestro Juan Chabuc, que han ido a exponer sus obras en otras latitudes del mundo, en Europa, en Asia, y exponerlos aquí en el corazón de Chiapas, creo que es importante que desde este espacio logremos visibilizar los trabajos de mis hermanos indígenas. Esta exposición representa un punto de encuentro para conocer la cosmovisión de cada una de las regiones del estado, pero además recrean de manera pictórica las prácticas culturales en distintas disciplinas como la pintura, el grabado y la escultura. Sí, hay mucho que hacer en Chiapas por y con el arte, porque hay una gran diversidad de culturas, de tradiciones y de ideas que se fusionan con la globalidad y se aterriza bajo la percepción local, y eso hace que el arte chiapaneco tenga un valor muy fuerte como para que se genere un movimiento, una reflexión y se pueda transmitir a nivel internacional, que es lo que estoy haciendo ahora. Formo parte de Portales del Arte y estamos proyectando el arte a nivel internacional, organizando exposiciones, y creo que hay que unir las instituciones y las organizaciones para que se vayan aterrizando propuestas que se proyecten a nivel internacional. Mi mayor inspiración ha sido mi pueblo, toda la riqueza cultural, toda la magia que encierra, el conocimiento de nuestros ancestros mayas. Entonces representar toda esa energía, esa fuerza a través de la plástica es una forma de revivir, reivindicar todos los elementos culturales y que traerlos al presente para mí permite una reflexión que nos conecta con el pasado. Esta exposición es una oportunidad para conocer cómo el arte, a través de sus distintas expresiones, ha estado ligado a las culturas mesoamericanas desde tiempos antiguos, pero que a su vez se ha gestado un movimiento pictórico dentro de los pueblos originarios, reivindicando sus culturas y raíces ancestrales. Estará abierta al público hasta el próximo mes de enero y su entrada es completamente gratuita. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, y ahora vamos al centro del país con nuestro Luis Carlos Silva, que tiene información fresca y oportuna. ¿Y quién cree que se casó hoy? Seguramente ya sabe, resulta que Claudia Sheinbaum se casó el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante. Gracias, Efraín, con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hace exactamente un año, un 23 de noviembre de 2022, Claudia Sheinbaum anunció pues su enlace, o por lo menos lo que se conocía, su boda previa con Jesús María Tarriba, un consultor de riesgos, amigo de la universidad, muy cercano a ella y que la frecuentaba constantemente. Ella en aquella ocasión, a través de la red social Twitter, hoy X, pues tuiteó algunas fotos donde se ve pues bastante contenta y mostraba pues una gran sonrisa. La virtual candidata presidencial Efraín Auditorio de Morena informó sorpresivamente la mañana de este viernes a través de sus redes sociales, bueno, pues que se contrajo matrimonio, ahora sí en serio, él elegantemente vestido de traje, ella vistiendo un color blanco que causó polémica entre sus seguidores, tomando en cuenta, bueno, que ella ya se había casado hace algunos años y con uno de los periodistas más encumbrados de aquellos tiempos, Carlos Imas, con quien tuvo familia, y bueno, ahora ella, pues una mujer ya de más de 60 años y que buscará la presidencia de la República, contrae nupcias de nueva cuenta. Te quiero comentar que a través de las redes sociales dijo también la misma morenista que fue una boda muy íntima, a la cual asistieron solamente su círculo cercano, los mejores de sus amigos, la gente más cercana de Morena. Se nos ha comentado que entre los invitados estuvo obviamente el presidente de la República, su esposa, la señora Beatriz Müller, así como Mario Delgado y otros representantes muy importantes del morenismo. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, se advierte que ella no dejará, pues claro, su actividad política, ya casada y con una nueva vida, en buscará pues precisamente la primera magistratura del país. Jesús María Tarriba en sus redes sociales también posteó algunas fotografías en donde se muestra bastante contento por haber conquistado el corazón de quien podría ser la próxima presidenta de la República. Hasta aquí mi reporte, te mando un abrazo y como siempre que pases un excelente fin de semana, Fred.
Gracias, mi estimado Luis, por supuesto, por la información. Un abrazo, excelente fin de semana. Te escuchamos el lunes. Con todo gusto, buenas noches. Un abrazo enorme a Luis Carlos Silva hasta el centro del país. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón? No habían pasado ni 72 horas desde que Eduardo Ramírez Aguilar se convirtió en el virtual candidato al gobierno de Chiapas, cuando quienes incluso operaron en su contra buscaban estar sentados a su lado. Uno de ellos fue el expriista Roberto Albores Glisson, que con toda soberbia pensó que, con solo el apellido de su padre, iba a poder decidir los destinos políticos en Chiapas. Con el miedo que tienen todos los perdedores de quedarse 6 años fuera del ajedrez político y presupuestal, Albores Glisson rápidamente buscó congraciarse con Eduardo Ramírez Aguilar. Sin embargo, como muchos, si piensa que todo será borrón y cuenta nueva, está sumamente equivocado, pues el negro historial y reputación de perdedor que acompaña al junior Roberto Albores es incompatible con el liderazgo, solvencia política y moral de Ramírez Aguilar. Ahora vemos que ante la posibilidad de no tener un hueso político, Roberto Albores Glisson sí se asusta y sí se raja. Bien, y antes de irnos, vamos a ver el cierre de la encuesta de esta semana. Gracias a usted por participar a través de la cuenta en X o antes Twitter. Con los resultados en el transporte, ¿usted cree que Aquiles Espinosa merece ser candidato por Tuxtla? Y bueno, resulta que 1 de cada 4 de las personas que participaron dijeron que sí, porque ha dado buenos resultados, es decir, el 25%. Mientras que el 75% restante dijo que no, que lo dejen fuera de la jugada. Eso es lo que piensa la ciudadanía. Ahí está su opinión. Gracias a usted por participar. Y bueno, el día lunes vamos a lanzar nueva pregunta. Pues gracias por escucharnos, por vernos, por compartirnos a nombre de toda la gente de producción de Diario TV Multimedia y de la radio del diario que nos permiten llegar a ustedes todos los días de lunes a viernes acá en Chiapas al cierre. Gracias por su preferencia, por su sintonía y por estar siempre con nosotros. Primero Dios, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Se queda con Miguel Zengar y Rock Show. Soy Efrén Meneses. Disfrute del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.